Muy buenas de nuevo, señores parlamentarios del Parlamento Galego. A mí no me gusta entrar en temas personales, pero cuando el Partido Popular utiliza algunas cosas de forma mentireira, falsaria, pues hay que contestar. Y está muy bien que a portavoz en estos temas del Partido Popular nomee aquí situaciones del Concello de Vilagarcía. Marta Rodríguez Arias, concellera y teniente alcalde del meu concello hasta hace muy poco tiempo, ven aquí a dar lección de cómo los demás se tienen que comportar. Y llega a política además de Pablo Crespo. Creo que conocéis, un tipo que estuvo en la cárcel por tema de aborto, o está, o algo así, y que conformó con ella una gestora en Vilagarcía de Arousa. No sé si ahí era, aprendió el tema de los sobresueldos, los salarios en B, de aborto, la financiación, no lo sé. Lo digo porque cuando se fala lixeira sobre la militancia de alguna persona en un sindicato, yo soy militante de un sindicato, sí. Y por lo tanto, como militante de un sindicato, puedo estar de acuerdo con todas las cosas o no. Pero si aplico a su política, usted tiene que estar de acuerdo con aquellos que compartieron militancia y dirección en el Partido Popular, el señor Pablo Crespo, que compartía que ese era un modelo de financiación correcto del Partido Popular, sobre sueldos y aburte. Ese era su historial político. Pero podemos seguir hablando de ese tipo de cuestiones. Podemos si queremos, ¿eh? Dice aquí, de forma mentireira, como se decía en el concello continuamente, que yo decía que quería ser parlamentario mileurista. Bueno, eso no saber leer bien las comas de aquella entrevista, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. ¿Sí? Traeré yo titular de prensa para que se te valora. Pero a señora Marta Rodríguez Arias, cuando llegó al concello y era parlamentaria, dijo algo así a ciudadanía de que no llegó a costar nada al concello. Pero por lo carajo renunció a las dietas de la Junta de Gobierno y de las sesiones de pleno, que eran casi 1000 euros más mensuales, aparte de los salarios parlamentarios. Por lo tanto, si queremos hablar de cuestiones personales, hablamos cuando queramos. Pero voy aquí a hacer política de verdad y a plantear cosas que son correctas. Pero como sea, coñezo, usted cuando venga aquí no defiende la posición del Partido Popular sobre la ley de inclusión, sino que hace comentarios de texto sobre lo que dijeron los demás, y miente, y engana. Primero se dijo aquí que esto era que no leíramos a la norma, porque la norma contemplaba otro tipo de ayudas para acceder a hipoteca, los gastos de luz, de butano, y parece que eso da pie a que esa norma garantizase el acceso a esos servicios de forma continuada durante todo el año. Pero, cuando uno se lee la norma, artículo 47.5 dice, solo se podrá conceder una ayuda de inclusión social lo mismo tipo por año, es decir, te pagan un mes o gas y saberás el resto del año cómo te buscas la vida. Porque claro, como esto es una situación puntual que la gente que no puede pagar es una cuestión de un mes, y como el mercado laboral que ustedes están reformando también para que haya trabajo garantiza acceso a un puesto de trabajo, pues la realidad es que... Pero enganan en otra circunstancia que yo creo que incluso más grave, que cuando se fala de que esto es accesible para todos. Yo voy a coger un dos primeros artículos y voy a leer expresamente, es decir, el ámbito subjetivo, aquel que dice que la ley, digamos que la garantía que tiene una persona de acceder a esta ley, ¿no? Y dice que será derecho a los servicios declarados de esta ley a que las personas que sean valoradas como personas en situación de riesgo de exclusión social por los servicios sociales de Galicia. Es decir, depende de una valoración, que por lo tanto no es un tema que garantice que llegue a todo el mundo. Pero vamos a seguir hablando así una parte realizar. Y dice, es que vos vienes aquí y hay una memoria económica de 100 millones de euros. Y eso garantiza acceso a todo el mundo, porque los 100 millones de euros dan de sobra. Hombre, vos tenés hablando de orzamentos y lo que está escrito en los papeles, tenía que estarse cada día. Hoy recuerdo los 2 o 3 años que estuvo viendo Vila García diciendo que había 1 millón de euros por hospitales al mes que se vais a gastar. O 6 millones de euros que en los orzamentos de este año, que tampoco se va a gastar este año. Una cosa es que digo papéis y otra cosa es que falla el Partido Popular. El Partido Popular es muy bueno enganando a la ciudadanía. Engana y da resultado electoral. Yo espero que a partir de ahora, que incluso las enquisas sin intención directa de voto, dicen que alternativas para nosotros están por encima del Partido Popular, pues vean esta situación. Pero eso es lo de menos. La realidad de Calé, que ustedes dicen una cosa, escriben otra y ejecutan otra. ¿Y qué ejecutan? Todo lo contrario. Y nos decimos que cuando hablamos de una propuesta, parece que ustedes no leeron bien a nuestras propuestas, porque ustedes parece que no nos leemos. Lean a nuestra propuesta. Y a nuestra propuesta plaza fala de, y lo intentaremos a través de las enmiendas parciales, entendemos que no van a ser escoitadas por lo que dice la consellera, la propia portavoz del Partido Popular, pero fala de la universalidad de una renta básica para que la gente tenga derechos. Una persona que no tiene para comer, que no sabe si puede hacer un techo esta noche, es incapaz que se convierta en una persona de pleno derecho. Por tanto, eso hay que garantizarlo de forma indiscutible.
Falamos de que esa norma tiene que ser individual. No se puede plantear que sea para el conjunto de una familia los 400 euros. Tienen que ser individuales para cada uno de ellos. Tiene que haber una garantía de esa situación. Y después falamos de las cantidades. Y falamos, por lo tanto, lo que ustedes se gastan en una cosa y lo que se gastan en otra. Y yo les puedo garantizar que los servicios de ustedes no están en sus prioridades. En sus prioridades están salvar a banca y salvar a aquellas empresas que después aparecen en los papeles de su amigo Pablo Crespo, corresponsable con ustedes, asistor del Partido Popular, Emilia García, durante un momento. No hay nada más.